We are enemies. You and I. Metal Slug. Joaquín Zuni pregunta, ¿en dónde vives? Vivo actualmente en la Ciudad de México, ¿qué unidades quieres que salgan? Espero que salgan los COF, a ver qué mejoras traerán, saludos amigo. VaisX11 pregunta, ¿de dónde eres? De Mexico City, ¿cuál es tu unidad preferida? Actualmente es el gigante rebelde, ¿qué nivel eres y VIP? Actualmente soy nivel 46 y VIP 7, ¿cuántos años tienes? Tengo 25 años, muchos años y vivos jajajaja, ¿qué unidades consideras que son para butos? Los chacos los usan para todo y el caracol castrante junto con escotilla son frustrantes para cualquiera, ¿trabajas o estudias? Trabajo, saludos amigo. Javier Flores pregunta, ¿en qué juegas Android o iOS? Juego en Android, ¿piensas seguir jugando MSA? Ahorita si mientras no saquen otro juego entretenido hasta que me aburra, ¿qué te gusta más, el metal o electrónica? El metal de todo tipo de género, ¿en qué gremio estás? En el 6504, saludos amigo.
Onigasan pregunta, ¿cómo te llamas? Marco Antonio, ¿qué juegos juegas aparte de MSA? Juego Plantas contra Zombies, Devil May Cry 3 en la Play 2 y nada más. ¿Dónde vives? En mi casa, jejejejeje. ¿Crees que SNK va bien con MSA o va mal? Creo que entre va bien y mal, bien porque trae unidades desconocidas o que no salieron en MSD, y mal, porque en unos extra ops son solo para los que han gastado dinero en el juego, y son injustos para algunos jugadores. Saludos amigo. Carus pregunta, ¿cuándo conociste Metal Slug y en qué juego? Lo conocí con el juego original y todas sus variantes. ¿Algún día harás Face Reveal? No hasta llegar a los 100.000, ¿qué colaboración quisieras que haya en MSA? Batalla entre gremios, ¿cuál ha sido el mejor crank que has tenido? Cuando me dieron a Leona en un tiro gratis, ¿qué piensas que es Mr. Q? Es un bot de SNK al parecer, pero puedes encontrar un canal de él, haciendo batallas en línea. Ah, por cierto, ¿cuál es tu banda favorita? H&M y Rammstein, entre otras. Saludos. Fernando Morales pregunta, ¿estudias alguna carrera? No, ahora solo me dedico a trabajar. Saludos. Jonathan 100% MX pregunta, ¿cuándo comentarás tus videos? Pues aquí estoy comentando este XD, no tengo acceso a un micrófono, y en el celular se oye muy distorsionado, aparte de que puede haber mucho ruido de fondo, solo cuando viva en otra parte, que youtubers o esa parte de los de MSA.
Veo el Smog, Al Lucas, los Top 10, Markiplier, entre otros de humor que no me acuerdo, virales, y los que veo de MSA son 3, ¿qué harás cuando llegues a los 500 subs? Pues contestaré preguntas más aparte una anécdota de qué me pasó cuando, pero todavía falta mucho para eso y además me debes algo épico, yo predije tus 500, y esas fueron todas las preguntas, muchas gracias a todos, y nos veremos en los 500 si llegamos a esa meta, saludos a todos los que ven mis vídeos y recuerden hacer cualquier comentario, aquí los leo todos.